Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración a los pies de Jesús, para transformarnos en Él y con Él transformar la familia, el medio ambiente, la sociedad y, ¿por qué no, hermanos y hermanas?, toda la humanidad, toda la humanidad. Recordemos esa frase inspirada por el Espíritu Santo a Santa Catalina de Siena, quien dijo: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Somos hijos de Dios. Debemos ser hijos de Dios conscientes de lo que somos. Debemos ser hijos de Dios, hijas de Dios, en santidad. Y así, hermanos y hermanas, prenderemos fuego al mundo entero, que a los pies de Jesús, para transformarnos en Él. Y aquí siempre tomamos como modelo, como referencia a María Magdalena. A los pies de Jesús, llenándonos de su presencia, asimilando su doctrina, su comportamiento, su conducta, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, María Magdalena fue totalmente transformada por Jesús. Tenía 7 demonios. Jesús irrumpió en su vida. Ella permitió esa irrupción y hoy la veneramos como una gran santa, como una discípula aventajada del Maestro de Nazaret. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y nosotros como ella, a los pies del Maestro, adorándolo, adorándolo, llenándonos de su doctrina, que son espíritu y vida. Transformar la familia, hermanos y hermanas, y hay que transformar la familia. Es urgente, urgente, esta asimilación, internalización de la Iglesia como pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, con una organización, con una misión, con una historia, con una doctrina. Entonces, este pueblo de Dios, como su historia, su naturaleza, su misión, debe ser enseñado a los hijos, primero los papás, que se nutran de lo que son. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy ciudadano del pueblo de Dios. Y yo tengo que adoctrinar a mis hijos en la religión católica, cristiana, en lo que es la historia del pueblo de Dios, la naturaleza del pueblo de Dios, su razón de ser en la historia, su dimensión trascendente, escatológica, sus valores esenciales. Urge, hermanos y hermanas, esto, que los católicos, la familia católica,
adoctrine a sus hijos en el conocimiento de la Iglesia Católica y comenzar este adoctrinamiento desde la cuna, desde el vientre de la mamá. Hay que hacer del vientre materno un monasterio, un lugar donde se forjan los hombres y las mujeres de Dios. Y a los pies de Jesús, para transformarnos en Él, con Él transformar la familia, transformar mi medio ambiente, transformar la sociedad, transformar la humanidad. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hoy tenemos el Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5, bellísimo Salmo. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Este Salmo es bello, hermanos y hermanas. Es una doctrina, una lección a nosotros. El salmista reconoce su pecado. Pues yo reconozco mi delito. Señor, te he ofendido. Te he ofendido. Yo reconozco mi culpabilidad ante ti. Yo reconozco que soy un hombre pecador, que he delinquido, que he ofendido mi ministerio sacerdotal, mi vida consagrada. Reconozco. Sé humilde, hermano, hermana. Debemos reconocer esta dimensión oscura de nuestra existencia delante de Dios. Pero saber que el amor de Dios, la misericordia de Dios, supera infinitamente mi delito y supera infinitamente la capacidad de yo ofenderlo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, no importa la gravedad de su pecado, si reconoce que la misericordia de Dios está por encima de su delito, de su pecado, ese hombre se salva, esa mujer se salva, ese hombre consigue la misericordia de Dios. Esa mujer consigue la misericordia de Dios. Por eso nos encanta tomar como punto de referencia a María Magdalena, una mujer que estaba sumergida en el lodo del pecado, una mujer que estaba sumergida en el fango del pecado, pero la misericordia pasó por su vida, lanzó sobre ella el manto de su misericordia. Ella se dejó atrapar, arropar por ese manto, y se cumplió en ella lo que Pablo escribió: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí tenemos una testigo de la misericordia de Dios, y es lo que dice el Salmo. Pues yo reconozco mi delito. Reconoce tu culpa, hermano. Reconoce tu culpa delante de Dios, delante de la misericordia, y no tengas miedo que tu pecado será perdonado ante el altar de la misericordia divina. Adoremos la misericordia de Dios presente en esta hostia consagrada. Su Verbo eterno, que tanto nos ama, que ha querido quedarse con nosotros en un pedazo de pan. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la
plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Padre, hoy viernes nos postramos ante ti, pidiéndote, amado Padre, que tú bendigas cada familia del universo humano. Cada familia del universo humano. En América, Europa, África, Asia, Oceanía. Oh, amantísimo Padre, bendice, bendice. Bendice cada hogar. El esposo, la esposa. Los hijos, los nietos, cada familia, Padre Santo. Bendice a los enfermos, que reciban tu salud. Bendice a los niños y niñas, que reciban tu protección y crezcan, oh amado Padre, como tu divino niño Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de ti, delante de los hombres. Piedad y misericordia, Padre Santo, a todos tus hijos e hijas enfermos, enfermas, en la familia, enfermos espiritualmente, que están en pecado, mortales, robos, homicidios, calumnia, envidia, todo tipo de maldad, violencia. Somos
soberbia, avaricia. Ira, lujuria, gula, desenfreno, orgías, consumo y venta de drogas, Padre Santo, en la familia habitamos. Los empresarios, los políticos, los artistas, los comunicadores, los científicos, los presidentes, jefes de estados. Todos tenemos un hogar, una familia, Padre Santo. Bendice cada familia del género humano. Y ten piedad y misericordia de tus hijos e hijas enfermos y enfermas por el pecado. Oh Padre Santo, perdónanos. Perdónanos, amado Padre. Te confieso en nombre de la familia con el salmista. Cometí la maldad que aborreces. Contra ti solo pequé. Reconozco mi delito, mi culpabilidad, mi iniquidad. Perdona, Padre Santo. Perdona los pecados de los jefes de Estado que toman decisiones que afectan a millones de seres humanos. Y bendice su inteligencia, su voluntad, su libertad. Bendice sus corazones. El corazón de cada jefe de Estado, Padre. Infúndeles sabiduría, ciencia, inteligencia, conocimiento. Infunde en la conciencia de los jefes de Estado paz y amor. Para que todas sus decisiones sean sabias, correctas e inteligentes. Para que todas sus decisiones sean sabias, correctas e inteligentes. Bendice, Padre Santo, la humanidad. Bendice cada familia, Padre. Que los pobres tengan su pan de cada día, su techo, su salud, su educación. Y lo más importante, Padre Santo, que te tengan a ti, fuente de toda luz, de toda paz, de todo amor. Bendice, Padre Santo, cada familia del universo humano. Bendice, Padre Santo, cada familia del universo humano, donde hay tristeza, angustia, sufrimiento, donde hay odio, maldad, enemistad, divorcio, violencia. Bendice, oh amado Padre, cada familia del universo humano. Que abunde la paz, el amor, la fe en ti, la esperanza en ti, la humildad,
la alegría, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.